¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saludo acá desde la casa Mauricio Lara, el conductor del programa Ataque Directo. Estamos en nuestra octava edición online desde la casa, llevándole toda la información de lo que pasa en el fútbol de tercera división. Y vaya que hubo movimiento esta semana, no mucho dentro de la cancha, obviamente. Estamos todos ahí a la expectativa de qué pasa, se juega o no se juega. Quedamos pendientes con la noticia de lo que fue la entrevista la semana pasada. Tuvimos un gran invitado, Pablo Galdames. Nos comentaba que posterior al programa se iba a comenzar las reuniones en ANFA para ver lo que pasaba en tercera B. Así que hubo reuniones, hubo movimientos y hay harta información, hay harto movimiento también en el fútbol. Se están comenzando a jugar las ligas. Hoy día tuvimos un buen día de fútbol internacional. Estuve por ahí viendo bastante fútbol. Qué rico, es bueno es volver a ver partidos de alta calidad. Y esperamos que pueda retomar el fútbol acá en nuestro país. Para eso traigo ahí que me van a traer toda la información, todos los datos, mi querido amigo José Ángel, el poeta del relato. ¿Cómo estás, José Ángel? Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes a toda la gente que está en sintonía de Ataque Directo, arroba Ataque Directo en redes sociales por Tu Zona X, arroba Tu Zona X. Si tú lo decías, ha habido harto movimiento en todos lados a nivel europeo, en la liga nicaragüense, algo que no vamos a hablar, por supuesto, pero que también hay fútbol, hay movimiento acá en cuanto al regreso de los torneos, mucho se está moviendo por todos lados, aunque lamentablemente, tal vez no de la forma en que quisiéramos. Así es, hay cosas que dan para mucho que pensar, para cuestionarse, y por eso también traigo otro amigo que me trae todos los datos de qué está pasando, el contacto directo ahí de in situ a la fuente de a ver qué pasa, se juega o no se juega, toda la información. Alexis González, ¿cómo estás? Hola muchachos, bien, muy contento de estar nuevamente haciendo Ataque Directo, conversando, ¿no?, de lo que nos apasiona, lo que es la tercera división, las noticias que van surgiendo semana a semana, así que nada, todo aquí en este programa con un gran invitado. Así es, ya vas adelantando. Para el día de hoy traemos a un gran dirigente de un club que, entre comillas, ha estado un poquito silencioso en lo que son los medios. Por ahí no manejan sus redes sociales con amplias fotografías, videos como lo hacen otros equipos, pero silenciosamente ha hecho un muy buen trabajo. Entró muy calladito ahí ese equipo hace 2 años y este 2020 me imagino que pensaban que iba a ser su año. Y para conversar de todo lo que es deporte de Esquilón, trajimos a Pablo Soto Lascani. ¿Cómo estás, Pablo, por allá? Hola, ¿qué tal, muchachos? Un gusto poder saludarlo. También un placer que me hayan llamado, invitado a su programa. Que bueno, lo dije públicamente, lo considero un gran programa, uno de los mejores, si no por no decir el mejor, que maneja la tercera división. Felicitarlos por su programa, felicitarlos por todo, por lo que hacen, por la llegada a los clubes, porque obviamente llaman a todo tipo de clubes y eso es importante para los clubes que obviamente están un poquito más lejos de Santiago, que estén en contacto con nosotros. Y ya no a las preguntas de ustedes y obviamente hablar de nuestro club que queremos, que es Deportes Quillón. Así es, agradecemos su consideración para con nosotros. Yo estuve hablando ahí bastante con usted. Hablamos muchas cositas y es interesante obviamente saber de los clubes, acercarnos también a estos clubes que están más lejos de nosotros en este caso, para ir conociendo las distintas realidades. Bueno, antes de ir a la entrevista en sí, queremos que Alexis nos comente un poquito qué tenemos para el día de hoy. ¿Hay o no hay anuario, amigo Alexis? Pero por supuesto, acá está, miren, nuestro amigo Ricardo Riva. Qué buena gestión. Sí. Hoy comentarle un poquito que nuestra ganadora de la semana pasada, Oriana Poblete, está en camino su anuario. Recordar también que hemos premiado a toda la gente de regiones. La semana pasada la antepasada se fue a Constitución y esta semana se fue a Quinta de Tilcoco. Pregunten mira, dónde queda. Qué buena llegada estamos teniendo. Agradecemos a toda la gente que está concursando. Entonces, recordar que para el día de hoy tenemos otro anuario a sortear. Recuerden que deben comentar ahí en la publicación hashtag yo quiero el anuario y estarán participando por el sorteo que se hará al final del programa de gestión de nuestro amigo Alexis, ahí con nuestro amigo Ricardo Hernán Berríos, que le mandamos un gran saludo. También hay otros datos importantes sobre un equipo de la tercera división que más me va a comentar mi querido amigo poeta sobre este equipo que tienen una noticia ahí en sus redes sociales. Sí, de hecho, a ver, bueno, fue el campeón de tercera división el año pasado, estamos hablando de Deportes Linares,
Así es. Que estaba teniendo a sus jugadores sin pago, sin goce de sueldo desde marzo, porque se les pagó hasta febrero. Atrasado se les pagó, pero se les estaba pagando algo. Y resultó que recibieron un salvavidas de dinero de la Conmebol correspondiente a 7 millones de pesos, que venía directamente de ANFP para los clubes de segunda. Llegó este salvavidas a Linares y se lo llevaron. ¿Quién se lo llevó? Uno de los que pertenecen a nuestro querido amigo, bueno, mi querido amigo, no quiero comprometer al programa para nada, sería irresponsable de mi parte, a mi querido amigo Alí Babá Martín Oce, junto con uno de sus 40 ladrones, que es el señor Artigues. ¿Por qué me refiero en tan duros términos con él? Con ambos. Porque el señor Artigues, para que la gente sepa, tiene una suerte de empresa que asesora a clubes de tercera división. Esto, por supuesto, auspiciado o permitido por el señor Martín Oces. Los asesoran, se quedó a cargo del club de Linares, le llega este dinero y en un compromiso y tal vez poniéndose la mano al corazón, como dice en el mismo comunicado del club, en un gesto de humanidad, este dinero debería haber ido al pago de los jugadores, de sus sueldos, de los arriendos que estaban comprometidos también, y no lo hace. Se lo lleva, porque llegó una cuenta que solo él manejaba, se lo lleva y termina diciendo que es por el pago de sus honorarios, 7 millones de pesos, correspondientes a 2 o 3 meses de sueldo. Luego de esto, queda la cuenta en aproximadamente 60 mil pesos y de inmediatamente se le pide por parte de la comisión de Linares, por parte del lado del club social, se le pide, ¿sabe qué? Queremos que abandone el cargo porque es una actitud, de hecho, bueno, lo dijeron muy diplomáticamente, pero hay que decirlo con todas sus letras, fue un ladrón. Y se le pide que se vaya. Para esto, él dice, perfecto, yo me voy, pero tienen que pagarme lo correspondiente a todos los meses que he trabajado hasta ahora, que son aproximadamente también como 15 millones de pesos. Eso es lo que está pidiendo, aparte de los 7 millones que ya se robó. Para los clubes, para los que nos están viendo, por favor, no se relacionen con este tipo de personas. El señor Artigues, insisto, está asesorando clubes de tercera división a vista y paciencia de todos. Esto no es nuevo, salió en un rotativo nacional hace más de 2 años. Y nadie le dio bola. ¿Por qué? Porque entre comillas son peces chicos. Para que sepan, en los clubes también se mueve plata y se mueve harto. Lo he dicho hasta el cansancio. Se mueve plata, si no, no les interesaría. Si no, Martín Oces no estaría en la presidencia. Solo eso por una parte, y agregar en un detalle sobre todo esto, que hace dos meses, voy a citar textual, lo tengo acá, a la vista, dijo que el cargo de gerente general era él y también era su representante legal, el dueño del circo en esta cuestión. El cargo de gerente general hay que suspenderlo, el club está cerrado. Entonces, si él mismo estaba diciendo que había que suspenderlo y que él era el dueño, ¿por qué no lo hizo? Y ahora, saliendo de todo esto, que lo quieren echar, por, insisto, por esta actitud ladrona, viene y quiere cobrar ese mismo sueldo. Para que sepan el tipo de gente que se está buscando relacionar a tercera división. Tengan ojo, le insisto, a todos los clubes, no se relacionen con ellos, porque saben que es lo peor de todo, que este tipo de empresa que asesora a los clubes de tercera para tratar de ganar su confianza y luego tratar de, en chileno castizo, pelotearle todo su dinero, como lo hizo ahora en Linares, tiene de asesor y de socio a Jorge Vergara. ¿No le suena? Se lo digo de otra forma para que le entre ahí en razón. Jorge el Guatón Vergara, parte de los que hicieron quebrar a Colo-Colo, junto con él, con Artigues, que era uno de los gerentes de Colo-Colo, estaba el Guatón Vergara, y dentro de la comisión de fútbol, que fue la que infló los valores y los sueldos de los jugadores, era Martín Oces. ¿Mucha coincidencia? Yo no lo creo. Solo eso. Bueno, ahí tenemos todas las informaciones, entre comillas también, bastante datos de los que Poeta
ha recabado. No es esto de la noticia que salió a ras de Linares, obviamente es algo importante, pero esto viene de mucho más atrás. Hay bastantes cosas que investigar. Causa mucho ruido, más que en estas últimas semanas. Hemos visto, por ejemplo, que está ya para todos la serie de El Presidente de Jadue, de los manejos de los presidentes sobre algunos clubes. ¿Qué pasa con estos clubes donde, entre comillas, se habla que los jugadores son los importantes y hay muchas cosas que pasan por detrás, hay mucho ruido? Y es lamentable porque nosotros hablamos de Linares el año pasado, dijimos fue el mejor equipo, el que estuvo más tiempo invicto, salió campeón legítimamente y no se le hizo mucho reconocimiento. Siempre el mayor ruido mediáticamente se lo llevó el Conce. Y lamentable que ahora Linares haga más noticia por algo extra futbolístico que a su buena campaña. Así que vamos a tratar de ir investigando, esperar que, como dice el poeta, esta gente no siga manchando el fútbol, haciéndole daño también a muchos jugadores que llegaron ilusionados al club porque era su oportunidad en segunda división, algunos incluso de tercera. De hecho, casi eran muy pocos los jugadores que habían hecho la campaña de tercera que estaban considerados para la parte de segunda. No estaba ni el DT y muchos otros emigraron. Vi por ahí en las redes sociales que de hecho un jugador rápidamente fue firmado por el club de Quintero Unido, volvía a la casa. Entonces hay cosas que tenemos que manejar mejor. Antes de preguntarle a Pablo de qué opina sobre esto, ¿sí, poeta? Sí, es que, ¿cómo se llama? Para agregar que el DT de Linares, el señor Neme, decidió renunciar porque no le estaban pagando el sueldo, y aparte, también en una entrevista dejó entrever que él y varios jugadores tenían doble contrato para tratar de bajar las imposiciones y así manejar mejor, entre comillas, manejar mejor la carga y también revolver mucho mejor el flujo de dinero de Deportes Linares. Todo esto hecho por el señor Artigues, que insisto, relacionado con Jorge el Guatón Vergara, aún en tercera división y en segunda, junto con Martín Oces, que estuvieron los tres en Colo-Colo. Así que ojo, porque esto no es algo que sea de ellos dos. De hecho, ellos vienen asesorando a Linares desde hace un par de años, donde justamente, mira, qué coincidencia, justo ellos vienen revolviendo todo el manejo de Linares. Bueno, antes de pasar a preguntarle a Pablo qué opina de esto, bueno, agregar que acá Carlos Joaquín Berríos nos saluda, dice saludos a todos por allá, le mandamos saludos, también comenta con el hashtag Yo Quiero el Anuario. El dirigente Linares vio la película El Presidente, dicen por acá. Le mandamos también saludos a Oriana Poblete, que dice: hola, aquí estoy viéndolos y escuchándolos. Saludos a todos. Le mandamos un saludo a Oriana y esperar que llegue prontamente la ganadora que de la semana pasada, que llegue su anuario por allá. Pablo, bueno, tú nos comentabas para que la gente te vaya conociendo un poquito más. Tú eres dirigente en estos momentos de Deportes Quillón, pero también tienes una función en el cuadro de Independiente Cauquenes. Cuéntanos tu labor en esos clubes y qué opinas de lo que ha pasado ahora con Linares. Bueno, muchachos, miren, primero que todo, les voy a comentar lo que acabo de escuchar a tu colega, que encuentro que tiene toda la razón. O sea, hay gente que viene años manchada, que ha tenido problemas judiciales, que ha tenido miles de problemas y que hoy en día se quieren meter en los clubes, que encuentro que no corresponde. La verdad no estoy de acuerdo, porque hay gente que ve otro tipo de intereses. En el caso nuestro, nosotros somos tres dirigentes, hay un sostenedor del equipo. Yo también les puedo informar que en Independiente mi función es el gerente deportivo, que esa es mi función, y por ende, por ser el mismo dueño del Colegio Quillón, también cumplo funciones ahí. Así que en ese sentido también le puedo comentar a ustedes que es con mucho esfuerzo. La segunda profesional no recibe un peso, muchachos, no recibe de nada. Ustedes, me imagino, están al tanto de la situación, que no hay ningún tipo de aporte a la segunda profesional. Los clubes la están pasando muy mal. Nosotros, gracias a Dios, con nuestro dueño hemos hecho mil cosas para que él sostenga el club, que este caso es Independiente Cauquenes, que está en la segunda, relacionado con la situación de Deportes Linares. Y nosotros, yo les puedo comentar que el dueño le llegó esa plata a la Conmebol y la repartió toda en los jugadores y los funcionarios. Así que somos un club que no se habla mucho, Independiente, pero también hay cosas buenas. O sea, esa misma plata que se llevó Gabriel Artigues, a nosotros nos llegó y se repartió en totalidad. Y eso se lo puede decir el capitán Francisco Ugarte,
que nuestro capitán, él te lo puede comentar, que fue así. Así que en ese sentido, obviamente que estas cosas manchan la división, manchan a los que somos dirigentes, pero no todos somos así, no todos los dirigentes de los clubes son iguales. Hay dirigentes que son muy esforzados, muchachos, muy esforzados, que les cuesta tener el pesito para poder cancelar sus obligaciones, pero hay este tipo de gente mancha, o sea, este tipo de gente mancha a todos los demás, y es lamentable que esté pasando esto, es muy lamentable. Bueno, yo también manejo un par de informaciones de Linares, y les puedo argumentar que Gabriel Artigue es dueño del 20% de Deportes Linares, y esa es la plata que él está cobrando para irse. Él está vendiendo su porcentaje de la sociedad anónima. Entonces, claro, él dijo, yo quiero que me den la plata y me voy. Si me dan la plata y mi porcentaje, que el 20% él se va, pero no corresponde, muchachos, a esas cosas de ser matón, ser, no sé, delincuente, llevarse una plata que le corresponde a los jugadores y tener a los jugadores que no tienen que comer, es algo inhumano, muchachos, que no estoy de acuerdo en absoluto. Aparte, no sé, Linares hizo una gran campaña en una gran plaza, no es para que esté pasando esto, y es más, hay otro caso también que también se le puedo comentar a ustedes, que lo que supe del caso de Linares, que incluso hay un jugador que está a préstamo y que el club de origen le pagaba su plata, y Gabriel Artigue también se llevó la plata de él. O sea, eso ya no tiene nombre, muchachos. No, a mí no me cae en la cabeza que Deportes Iquique le paga la plata al jugador y Gabriel Artigue no se la entrega al jugador. Entonces eso ya es ser delincuente, y yo no sé por qué esta gente no la denuncia, no está preso, pero son cosas que rayan con la delincuencia, muchachos. Entonces, en eso no estoy de acuerdo, porque nosotros hemos hecho un tremendo esfuerzo para poder sostener los dos clubes. En este caso, yo hoy día vengo a hablar de Deportes Quillón, pero un tremendo esfuerzo nosotros como club y nuestro dueño, que lo voy a nombrar, que es Oscar Roa y Michael Ortega, que somos los tres dirigentes, no somos más, nosotros somos tres personas que están en las reuniones, que van que estamos ahí en la cancha día a día, que nos manejamos con los jugadores, que nos manejamos con los técnicos, y hay un tremendo esfuerzo detrás. Nosotros este año habíamos conseguido auspiciadores, habíamos hecho campañas de socios, mil cosas para poder generar recursos, y lamentablemente vino esto del virus, que nos complicó a todos. Yo no creo que hoy día haya un club que diga que está bien, porque sería mentira. Y nada, muchachos, me dolió mucho la noticia, esta noticia que viene hace varios días. Yo tengo jugadores que conozco en Deportes Linares, incluso nosotros nos trajimos a uno, que es Ronaldo Correa, que lo trajimos a Deportes Linares porque lo dejaron afuera, y lo trajimos a Deportes Quillón para darle una oportunidad, y ahí nos contó varias cosas de las que ocurrían en Deportes Linares, y que obviamente para mí me sorprende. Pablo, está un poco el actuar, ¿no?, personal, pero ¿por qué pasan este tipo de situaciones en los clubes? La ilusión, porque uno entendería que cuando uno va a buscar un trabajo le piden algún antecedente, un certificado de antecedente de cómo es, cómo uno se ha comportado, ¿cierto? ¿Por qué no se lleva esta misma rigurosidad en los clubes? También sabiendo que tenían el apoyo de la municipalidad, cosa que es muy difícil conseguir. Lo que pasa, muchachos, es que aquí hay gente que vive de los recuerdos, y en este caso Jorge Vergara, de donde ha estado después que ganó la Libertadores con Colo-Colo, ha salido mal. Si ustedes hacen un recuento, ha estado en miles de clubes, Copiapó, Deportes Puerto Montt, en muchos lados, y él ha salido mal de todo y nunca ha ganado nada. Entonces él vive con el recuerdo, y a la gente le dice, no, que yo fue el Carmel, el plantel de Colo-Colo, y fue, ya fue. Entonces él vive con eso y le creen, y Gabriel Artigue lo mismo, él estuvo en Colo Colo, estuvo en la U de Conce, también llegan con, tienen buena labia, como se dice, y hay muchos dirigentes que no saben de fútbol, lamentablemente, y lo tengo que decir públicamente, hay muchos dirigentes que están ahí porque quieren al club, porque lo aman, pero tienen muy poca idea de fútbol, y este tipo de gente, claro, pucha, tiene contacto, tiene amigos, tiene acá, como dice el amigo ahí también, tiene amigos en ANFA, entonces tienen contacto y de esa manera entran a los clubes. Entonces, en mi caso yo puedo decir lo contrario, a mí me llamó el dueño del club, a mí, yo soy de Chillán, estoy a media hora de Quillón, a mí me llamó el dueño del club y me ofreció trabajar con él, y nada, yo súper tranquilo, puedo mirar a la cara a todo el mundo, porque la verdad, hemos hecho un tremendo trabajo para estar ahí y en ese sentido apoyando al club a muerte. Y este año habíamos hecho un tremendo cuerpo técnico. Yo hablo con los dos clubes, teníamos equipos buenos los dos. Independiente
está Luis Murray, en Quillón está John Bustamante, que lo fuimos a buscar a tercera A para poder traerlo para acá. Tenemos un cuerpo técnico de lujo, con gente que ha ascendido. Trajimos a Ignacio Garrido, que era el preparador de arquero el año pasado de Deportes Concepción, que ascendió con ellos. Tenemos a Merkin Manguera, que era el kinesiólogo de Fernández Vial hace 2 años cuando ascendió. Tenemos a Diego Saldía, que es un gran PF, que el año pasado estuvo con Fantasma Pereira en Independiente. Entonces, tenemos gente de calidad en Quillón, en Independiente, lo mismo. Entonces, y jugadores, lo mismo. Tratamos de, con pocos recursos, ser muy inteligentes. Creo que creyeron en el proyecto los chiquillos. Hay muchos jugadores que vino de muchos lados. Creyeron en el profesor John Bustamante cuando lo llamamos, en mi persona, que fue la que iniciamos este sueño con Deportes Quillón, porque este es cuarto año de Deportes Quillón y los 3 años anteriores, yo no voy a hablar de los 3 años anteriores porque no estaba, pero los 3 años anteriores el número no se clasificó, independientemente se le quitaron puntos por secretaría y muchas cosas que ocurrieron, pero Deportes Quillón no ha clasificado a la liguilla de arriba en ninguno de los 3 años, entonces el sueño era este año pelearla. Se trajo un técnico con experiencia, que ya tiene un ascenso y que tiene credibilidad en el medio. Y nada, este año se estaban haciendo bien las cosas hasta que vino este párate del virus, lamentablemente, y hemos tratado de sobrellevar a duras penas, como se dice, el club, los dos clubes, y en el caso de Deportes Quillón, que es obviamente lo que voy a hablar yo hoy día, hemos tratado de a los chiquillos tenerlos entrenando, tenerlos al tanto de ellos, preocupados, y también en nuestro dueño ha hecho un esfuerzo para darle un pequeño ayuda a los muchachos, a todos. Entonces, ha sido difícil. Otros clubes yo sé que la están pasando más mal que nosotros, pero espero que esto pueda volver en algún momento, muchachos, porque hay, como dicen ustedes, hay mucha gente que hoy día vive de esto, árbitro, turno, y miles de personas que están sin trabajo, y el fútbol mueve, como decía el amigo, mueve mucha plata, independientemente esté en ANFA, fútbol profesional, mueve dinero y le da trabajo a mucha gente, y esa gente hoy día está pasando mal. Es verdad, y queremos que toda esa gente y todo ese dinero, entre comillas, que se mueve, sea de forma legal, transparente. Yo creo que esto ya han sido las gotas que han rebalsado el vaso, y es para que la gente empiece a abrir los ojos, para que los clubes, los dirigentes, estos dirigentes que hacen una mala labor, dejen de opacar a los que están trabajando de buena forma. Nosotros hemos tenido muy buenos dirigentes, clubes muy esforzados que nos comentan su trabajo, y lamentablemente por este tipo de personas se opaca mucho lo que pasa. Yo creo que ya hay que ponerle un pie ahí en el stop, por así decirlo, para que ya basta de promesas falsas a jugadores. Yo lo he vivido y lo viví cuando fui jugador, de muchos compañeros que por promesas falsas se iban a clubes donde les prometían dinero, cosas inimaginables, y estaban en tercera y al final eso era todo para ellos, no había ninguna garantía, los jugadores terminaban firmando y después quedaban tirados y ahí quedaban amarrados al club. Entonces hay muchas cosas que deberían trabajarse con mejor transparencia, porque al final lo que queremos es que esto mejore, que mejoren los clubes. Yo creo que hay muchos que están apuntando en ese horizonte, pero hay otros que están todavía ahí, como decía Poeta, creyendo, como decía Pablo, creyendo en el currículum antiguo de una persona que te pinta un buen bla bla, que tuvo un buen pasar antiguamente, pero ya no fue, ya el fútbol ha ido evolucionando, hay muchas cosas que se deben manejar. Obviamente un dirigente, yo creo que el día de hoy tiene que saber tanto de fútbol como también un poquito de negocios para saber cómo manejar el tema auspiciadores, a qué cuerpo técnico, qué jugador elegir, y eso es muy importante. Mira, Pablo, acá tengo unos saludos que te manda Jean Paul Olivares Arancibia. Dice: extraordinario gerente deportivo, pero mejor como persona. Que si le puedes mandar unos saludos ahí a Jean Paul Olivares. Saludos a Jean Paul, un gran amigo, un gran amigo, un gran amigo, un gran socio. También te manda saludos Walter Díaz. Saludos, Pablo, abrazo grande, pone por acá. Son la gente que, bueno. Amigos de Argentina están viendo el programa en Argentina, así que están internacionales, muchachos. Qué bueno, le mandamos saludos a toda la gente. Vi por ahí un comentario en Facebook y te decían que incluso de España, lamentablemente por horario no nos podían ver, pero estamos teniendo, agradecemos ahí toda tu publicación porque la llegada que hemos dado. Quiero que nos comentes ahora en concreto, bueno, cómo funcionaba y cómo se había preparado Quillón para este 2020, cómo fue la gestión, cómo ya, porque estábamos a un paso de que iniciara el campeonato, cómo habían hecho su pretemporada, que nos comenten un poquito de eso. Sí, muchachos, mire, yo voy un poquito más atrás, si me permiten. Yo voy a
voy a comentarles que yo llegué el año pasado, en septiembre, a Independiente Cauquenes. Me invitó el dueño del club a integrarme, que necesitaba gente de trabajar por el club. Y creo que lo hice bastante bien la última parte, ¿ya? De ahí, este año, cuando termina el campeonato, me comenta que con Quillón tiene la espinita de poder pelear algo importante, ¿por qué no buscar el ascenso? Y me comenta que nos reunamos, que le interesa que yo trabaje con él mancomunadamente, que sea el gerente deportivo, que ayude a armar el plantel y que obviamente buscáramos a los posibles técnicos. Tuvimos varias reuniones, vimos varios nombres importantes en la división que podían venir al club. Y bueno, y tuvimos un par de entrevistas y no se usó el tema de John Bustamante, porque John tenía ganas de cambiar de aire. Él tenía de palabra un acuerdo con seguir en Pilmahue, pero yo hablé con él, vino a conocer las instalaciones, nuestro complejo, a Quillón, en el verano, y obviamente le gustó, porque las condiciones nuestras, muchachos, el día que puedan venir, los dejo invitados, son espectaculares, o sea, hay de todo, tenemos comedores, departamentos dobles para los muchachos para que duerman ahí, comedores, hoy día se está construyendo un gimnasio, una cancha de lujo, buenos camarines, sala para poder hacer el tema de los videos con los profesores, y nada, un complejo de primer nivel, yo creo que no es por agrandarme ni nada, pero no hay ningún club de tercera que tenga este complejo, ni en tercera A, porque es un complejo espectacular. Todo bien organizado, con una cancha que se está siempre arreglando, que siempre están preocupados de ello, de tener buenos equipamientos, de buena infraestructura, buena también ropa para entrenar, tenemos de todo, todas las comodidades que el jugador necesita, y ustedes lo pueden corroborar con algún muchacho que este año esté en Deportes Quillón, que tienen de todo, y lo que se les prometió, se les cumplió, o sea, desde el primer día. La pretemporada fue excelente, con 3 comidas diarias, la pretemporada, las 2 semanas que estuvieron los muchachos entrenando, con un trabajo extraordinario del cuerpo técnico, y nada, y cuando se toma la decisión de traer al profe John, él, obviamente el proyecto de él es tratar de ascender, él bajó de categoría y se la jugó por venir a Deportes Quillón viendo el proyecto, y nada, empezamos a trabajar, empezamos a ver los temas de los jugadores, yo también lo ayudé, ayudamos todos los dirigentes que estamos ahí a armar el plantel con el profe, obviamente siempre él daba la última palabra para ver si da el visto bueno para algún jugador o no, vinieron varios chicos a prueba, hicimos prueba, quedaron un par, así que en ese sentido, nada, súper contento con lo que se estaba haciendo, porque jugamos varios amistosos importante, anduvimos súper bien, incluso con Independiente, que lo tenemos acá mismo, hicimos varios amistosos que fueron muy parejos futbolísticamente y que el profesor Luis Murri había hablado muy bien del equipo, le gustaba cómo jugaba, fuimos a jugar a Lota, que hicimos una gran presentación, entonces con el equipo tercera A, perdón, hicimos una gran presentación en Lota y teníamos todo para empezar este campeonato muy bien, obviamente yo sé que también muchos equipos en el Grupo Sur se armaron de buena forma, un grupo muy potente, donde llegan muy buenos jugadores, creo que el Grupo Sur es un grupo que todos los años está dando que hablar, y en ese sentido nosotros pretendíamos este año buscar el ascenso, obviamente con humildad, bien calladito, como dijo Mauricio, porque nosotros no metemos mucho ruido, en ese sentido por lo mismo, porque nosotros preferimos trabajar de forma silenciosa, el profe John es de la misma cuerda, yo soy igual, entonces de bastante bajo perfil, y nuestro dueño igual, y toda la gente que está en Deportes Quillón prefiere trabajar en silencio, pero hacerlo de buena forma, así que en ese sentido lo estábamos haciendo muy bien y vino esto y lamentablemente truncó todo porque quedaba poco para empezar el torneo, porque estaba todo en regla, porque teníamos un plantel de 22 jugadores a muy buen nivel, donde entraba uno, salía otro y no se notaba, y bueno, ahora se complicó y como les vuelvo a repetir, nosotros hemos tratado de como club ayudar a los muchachos, ya sea moralmente, porque estamos preocupados de ellos, cómo está la familia, próximamente hay un muchacho que va a ser padre estos días y estamos atentos de él también, y esa es la idea tercera es que sea una familia, que no esto no prestarse por un negocio, o mucho menos, el negocio va a llegar cuando el equipo llegue al fútbol profesional, o cuando esté en primera B, que recibe plata del CDF, pero acá es todo a pulso,
todo lo que se puede hacer, como le digo, y esfuerzo, y agradecido de pertenecer a este club. Nada más, eso es lo que les puedo contar, muchachos. Lo importante acá de lo que tú nos comentas, disculpa Alexi, para hacer un pequeñito resumen, es la transparencia con la que trabajan, de lo que las condiciones que se le presentan, ya sea cuerpo técnico, jugadores, son las que hay y no hay más de eso. O sea, no le prometen ni que sueldos millonarios, por así decirlo, ni cosas que no se van a poder cumplir, sino que, como lo hemos comentado, una división donde trabaja solamente contratos a palabra, de compromiso. Lo importante es eso, cumplir con eso, pintarle desde un principio la realidad a los jugadores y al cuerpo técnico, para así que todos trabajen en la misma línea. Yo creo que eso es una muy buena gestión que se ha hecho, como decíamos, colegio en su, yo me acuerdo en el 2018, ese impasse que tuvo por el tema de los puntos, si no hubiera sido su acceso a lo, entre comillas, a la otra liguilla. Ha estado haciendo las cosas bien. Me imagino que su dueño es al final la primera línea, por así decirlo, de la buena intención que tiene para que se haga un buen cometido con este equipo. Así que veo bastante bien. Obviamente fue lamentable esta situación que ha pasado, pero a esperar que todo esto se pueda retomar y seguir trabajando de la mejor forma. Sí, me imagino ahora que ahora Alexis, algo cortito, Mauro, ¿sí? Agregar algo cortito, mira. Nuestro dueño es un tipo amateur, en el sentido que él jugó fútbol amateur, juega hasta el día de hoy fútbol amateur, tiene un equipo amateur y aquí en Quillón, y en el caso mío lo mismo, yo jugué fútbol amateur de niño, fui técnico a los 15 años, después yo les puedo contar que fui técnico de selección ANFA acá en mi ciudad, en Chillán, y tuve logros importantes, fui dos finalistas regionales con equipo de Concepción, con categoría sub-13, también a nivel escolar. Yo nunca lo he dicho, pero salí campeón nacional dos veces en el Estadio Nacional. Le ganamos a equipos grandes, de gran nivel a nivel nacional. Un campeonato lo ganamos en Temuco y el otro lo ganamos en Santiago, en el Estadio Nacional, de preliminar, un partido de eliminatoria Paraguay con Chile. Entonces, nosotros somos gente que conoce el fútbol amateur, que no somos gente que no lo conoce y impregnado con esto. Y obviamente que hoy día el fútbol de tercera no es el mismo que hace 15 o 20 años atrás, muchachos, que era desastroso. Yo tuve gente amiga, yo soy un poquito más antiguo que ustedes, muchachos, que tuve gente amiga que hace 20 años atrás el fútbol de tercera no era barrio. Entonces hoy día ya estamos un poco más profesionalizados y eso es bueno. Por más que a mí me digan, pucha, que llega gente a invertir, yo creo que es bueno para los jugadores que tengan las condiciones, que entrenen bien, que les paguen al día, porque antiguamente no recibían nada, condiciones horribles, no habían canchas de tierra, los equipos de tercera antiguamente entrenaban en cancha de tierra, muchachos. Entonces hoy día las condiciones son mejores y hay clubes como el nuestro que tratan de hacer las cosas bien. Yo sé que para todos los dirigentes de tercera les cuesta. Yo tengo amigos en Rengo, tengo amigos en Ranco, tengo amigos en Cabrero, en Parral. Yo sé que a todos los dirigentes les cuesta mucho trabajo y por ahí somos criticados. Hay muchos dirigentes que es criticado, que hay envidia detrás, que hay poderes fácticos que por ahí los quieren sacar por aparecer o no aparecer. Pero no, ese no es nuestro caso. Nuestro caso es trabajar bien, es tratar de que los muchachos tengan sus comodidades. Y obviamente este año íbamos por buscar algo importante. No tenemos la bolita de cristal para decir que éramos los candidatos al ascenso, ni mucho menos, pero íbamos a tratar de pelearla y creo que teníamos las armas para poder hacerlo. Lamentablemente, como dijo Mauro, llegó esto y truncó mucho. Ahora tenemos la esperanza, después de las reuniones que hubieron la semana pasada, de que esto vuelva en algún momento y bueno, y vamos a estar preparados de vuelta. No sé si todos los equipos van a participar, es una incógnita, pero de que se va a jugar, yo creo que se va a jugar, ese es mi pensamiento. Sí, queda ahí la verdadera incógnita. No sé si ahora, Alexis, disculpa que te haya interrumpido, tenía esa pregunta para Pablo. Era yo. Poeta. No, ¿cómo se llama? Rescatar una parte de lo que acaba de decir nuestro invitado, que sí, se ha profesionalizado mucho, ha cambiado mucho la categoría, lamentablemente, los dirigentes y los dinosaurios que están en las altas esferas de ANFA. No, para ti, Martínez, sándate, esto tiene que cambiar. Y directamente para nuestro invitado, el grupo es súper complicado. Le eché una buena repasada. Yo quería preguntarle sobre eso, porque
también las campañas, lo habían mencionado, en la zona de la liguilla baja, por así llamarlo, pero ahora se estaban preparando bien. Yo seguía en parte por ahí medio de reojo, sobre todo la campaña de socios, que también mencionó, quisiera abordar ese tema, cómo es el sentido de pertenencia ya, porque para el sur los equipos tienen mucho arraigo y a la vez también tienen mucho apoyo. ¿Cómo se siente esto a través de Colegio Quillón, donde lamentablemente, y tengo que ser honesto en ello, yo me empecé a inmiscuir bien en lo que es el ambiente del club hace no más de 2 años? Perfecto. No, mira, la verdad, como las campañas en los últimos años, yo tampoco tengo tan acabado el tema, pero sí he estado el tema acá en la prensa, veía las redes sociales, estaba al tanto de lo que pasaba en Deportes Quillón. Es un club que lleva bastante gente cuando la campaña es buena. Obviamente, cuando las campañas son malas, tú sabes que la gente desaparece en todos lados, y como nos tocó, le tocó jugar la liguilla de abajo, obviamente no era mucha la gente la que llegó en esa liguilla, pero hay partidos donde fue mucha gente. Me acuerdo un partido hace 2 años con Deportes Concepción, donde Deportes Quillón gana holgadamente, el año anterior, le gana holgadamente 4-1 y el estadio no cabía más gente. Entonces, yo creo que este año, si teníamos una campaña aceptable y estábamos peleando los primeros lugares, íbamos a llevar mucha gente, íbamos a llevar mucho público. Aparte, como le vuelvo a repetir, estamos tratando de acercar a la comunidad al estadio, de hacer una campaña. Estábamos hablando con varias empresas locales de que fueran auspiciados nuestros, teníamos ya por ahí hablado con varios y algunos ya hemos llegado prácticamente a algún acuerdo para que la gente llegara. Y obviamente nosotros tenemos también el apoyo del colegio, de los alumnos, de los profesores, que están fin de semana están nos acompañan sí o sí, y los mismos alumnos del colegio también son hinchas del club, así que en ese sentido, cuando la campaña obviamente sea buena, va a llegar más gente, eso es indudable. Y nada, pues, esperar que, como le vuelvo a repetir, este año teníamos un muy buen equipo, y esperar que, como le vuelvo a repetir, vuelva al fútbol, que pase esto. Lamentable por toda la gente que está sufriendo, lamentable por toda la gente que está muriendo, y cuidarse, también hacer un llamado a la gente que se cuide, que esto todavía no ha pasado, que mucha gente, cuando no le ha dado esto y no ha pasado por esto, o no tiene un familiar enfermo, no le toma el peso a la realidad del problema. Así, sobre todo Santiago, que todos los días uno ve las noticias y está súper complicado. Así que también el llamado para ustedes, muchachos, a cuidarse, a cuidar a la familia, porque un error se paga caro. Así es importante lo que dice Pablo, porque, a ver, nos salimos un poquito, entre comillas, del fútbol para hablar sobre esta situación país, pero que todo está directamente relacionado. Hay cosas muy importantes, que si esa misma unidad que se presenta en la cancha como familia, como gente, apoyando un club, debería ser la misma unidad para tener consideración de no contagiar a otra persona, de cuidarse, de quedarse en casa y hacer caso a lo que dicen las autoridades. Mira, Pablo, que hay unos saludos de, bueno, Leandro Mendoza, le mandamos un saludo, pone unas manitos ahí, saludando. Lucho Pérez Duque pone: grande Pablo, te manda saludos también. Y uno grande aquí de la división, que tuvo un gran pasar, saludos a don Pablo, un abrazo, de Gregory Aguilera, que también te manda saludos por ahí. Y la gente que también... Ante el programa hablamos de ello. Nosotros, sí, pues, también comentarte que Independiente también le dimos oportunidades a muchachos de tercera, y yo creo que el objetivo de la tercera división es promover jugadores. Yo creo que, Mauro, fuiste jugador hasta hace muy poquito, y yo creo que el sueño de ustedes, o de todo jugador de tercera, es pasar al fútbol profesional. Nosotros hacemos seguimiento, en mi caso siempre estoy mirando jugadores de tercera. Los mismos chicos de Quillón vinieron con ese sueño del día de mañana, saltar al fútbol profesional, y tenemos ahí el hermano que está ahí mismo, el hermano grande, que yo le digo que está ahí mismo, y este año trajimos 3 jugadores de tercera, uno de tercera A y 2 de tercera B, a Independiente Cauquenes, que bueno, que uno es Lucho Pérez, que era de Rancagua Sur, el segundo Gregory Aguilera, que fue gran figura en Tricolor de Paine, y el tercero es Mauricio Cortés, que también fue gran figura en Escuela Macul, que también ascendió. Entonces, no nos quedamos en palabras solamente. Nosotros, cuando yo les digo a los muchachos que las oportunidades se dan, por lo menos en el caso mío y en el caso del club, acá las oportunidades se están dando. Y también es importante que las aprovechen los muchachos, porque
obviamente, a ver, muchas veces se critica que los dirigentes no hacen su labor, pero también hay jugadores que quizás cuando se les da la oportunidad no la aprovechan o no están preparados para esto, no se preparan, me refiero físicamente, o no toman la realidad en la que están a un paso de ser profesionales. Así que esa invitación queda también a todos los jugadores, incluso en esta pandemia, de seguir preparándose, porque en cualquier momento esto puede volver, te puede llegar la oportunidad que tanto esperaste y hay que seguir trabajando para eso. Antes de seguir, muchachos, con la entrevista y el invitado, vamos a pasar a hacer mención a nuestros colaboradores que hacen posible este programa. Así que ahí mi amigo, señor director, me irá acompañando con las imágenes, porque le mandamos un saludo a nuestros amigos de Ñuble Prints, a nuestro amigo Eduardo Asensio, que sigue trabajando, que es de allá de Chillán también. Mira, lo que nos tiene estos entretenidos llaveritos. Tenemos llaveros, tacitas, hay de todo, para sobre todo este fin de semana que se nos viene el Día del Padre. Pueden hacer sus pedidos, ahí él sigue repartiendo, sigue enviando. Alexis está mostrando ahí su reloj que le llegó para el día de su cumpleaños. Recuerden buscarlo en @nubleprint en Instagram o contactarlos al +569 6692 7829, +569 6860 2621. Ahí pueden buscar de todo lo que quieran para regalar cositas bastante interesantes en nuestro amigo de Nuble Prim. También le mandamos saludos a nuestro amigo de Josman Barber Shop. Gonzalo estuvo ahí en contacto en la semana con él. Nos comentaba que ha sido difícil para él, que es una pega compleja porque está en contacto directo con la persona, pero tiene su permiso, se está moviendo, está haciéndolo con las medidas, así que le mandamos un gran abrazo a nuestro amigo de Josman Barber Shop. Pueden contactarle con él en su Instagram, ahí tiene su número de contacto para coordinar incluso un corte, algo de barbería o incluso consejos. Ahí Josman está dispuesto a ayudarlos. Le mandamos saludos también a todos los amigos de la comunidad de Fede Chile, las comunidades de hinchadas europeas. Ahora que está volviendo las ligas europeas, qué bonito sería ser parte de esto, vestir tu camiseta, ser parte de algún equipo europeo. Está la liga, está la comunidad, puedes jugar también por esos equipos, así que esperando que retorne el fútbol, puedes ser parte de esta comunidad y unirte a todos los equipos. Si eres hincha de algún equipo europeo, le mandamos un saludo a todos los amigos de Fede Chile. Búsquelos ahí en Instagram para ver las fotos y publicaciones de también sus respectivos equipos. Le mandamos otro saludo también a AquaAntu, los amigos que pueden ir a buscar también en Instagram, @AquaAntu. Ahí está toda la información en sus redes sociales, su número de contacto para que pidan su bidón de agüita, su dispensador, y ellos se lo llevan directamente a la casa para estar en la mayor comodidad, no tener que salir. Están trabajando, tienen sus protocolos, así que vayan a buscarlos ahí a los amigos de AquaAntu. Ahí en las imágenes pueden ver sus redes sociales, AquaAntu en Instagram, y también su número de contacto para que vayan a visitarlos y puedan pedir su agüita para la casa. Corur Indumentaria Deportiva son los amigos que se han hecho muy partícipes en el fútbol femenino y también en el fútbol de tercera edición. Tienen la mejor indumentaria deportiva, así que vayan a visitarlos, vayan a buscarlos, vayan a cotizar para ir consultando para vestir a su equipo. Tienen camisetas, shorts, medias, van teniendo las imágenes de todos los implementos que ellos venden, así que es bastante interesante lo que proponen nuestros amigos de Corur Chile, a los que le mandamos un gran saludo. Recuerden ir a buscarlos en @Corur Indumentaria Deportiva en Instagram. Le mandamos saludos a nuestros amigos que vaya gente que los debe estar ahí anhelando. Bazar Cafetero son los amigos que traen el mejor café importado totalmente para la puerta de tu casa. ¿Cómo pasar este invierno ahí con algo calientito? ¿Qué mejor con un cafecito de Bazar Cafetero? Vayan a buscarlo en sus redes sociales, @Bazar Cafetero, para tener lo mejor del café directo a tu casa. Recuerden, @Bazar Cafetero, y consultar ahí por precios, sabores, aromas, todo lo que trae Bazar Cafetero. Planeta 7 tiene lo mejor en indumentaria deportiva para esta cuarentena. Si quieres entrenar desde tu casa, recuerda ir a visitar a los amigos de Planeta 7. Hay desde camisetas hasta pesas, implementos deportivos, balones, patines. Tienen de todos los muchachos para que te muevas y generes un entrenamiento en tu casa. Puedes hacerlo de todo y puedes buscarlos en @Planeta7 en Instagram y hacer tus cotizaciones para tus implementos y kit deportivos para entrenar en tu casa. Así que recuerden, @Planeta7. También los amigos de Food Shop se mueven con las camisetas. Tienen de todo tipo de camisetas para que vayan a consultar la mejor calidad en camisetas internacionales y nacionales. Vayan a visitarlos, @Food Shop. Estuvieron hace poco haciendo ahí un concurso. Ahora que están volviendo las ligas, están los nuevos modelos. Incluso vayan a cotizar, vayan a consultar
tienen de todos los amigos de Food Shop, que les mandamos un gran saludo. Y el último que se sumó a la familia son los amigos de Football Connect. Es una red social donde puedes ampliar tu red de contacto, ver y visualizar o subir videos de fútbol también para buscar nuevos talentos. Tienen a la venta incluso distintas cosas. Es una red muy amplia que habla de fútbol. Tienen ahí, pueden buscarla incluso en su aplicación para Android o iOS. Pueden ir a buscarla a Football Connect para tener las mejores noticias o incluso subir sus propios videos y contactarse con la gente de Football Connect. Así que le mandamos un gran abrazo a todos nuestros colaboradores que hacen posible este programa. Y antes de continuar, no sé si José Ángel está por ahí, me tenía un dato del Club Deportivo La Granja, así que puedes informarle a la gente porque están con una campaña bastante interesante. Sí, de hecho, a toda la gente que está a través de Facebook junto a nosotros en Tu Zona X, arroba Tu Zona X, viendo Ataque Directo, arroba Ataque Directo en todas las redes sociales, Deportivo La Granja está haciendo una rifa simbólica con una camiseta conmemorativa del presente año 2020 que recuerda al colega Francis Zamora, fallecido durante este año, y todo lo recaudado será donado para una y, por qué no, varias ollas comunes, familias vulnerables y vecinos de La Granja que están en situación de calle. Así que los números van a ser 100 y tendrán un valor de 1,000 pesos. Por supuesto, el llamado es que si ustedes pueden hacer una donación mayor, bienvenido sea, porque les repito, todo esto va a ser donado para una o varias ollas comunes, familias vulnerables y vecinos en situación de calle de la comuna de La Granja. Les reitero, Deportivo La Granja a través de Facebook, arroba Deportivo La Granja, con esta gran rifa, una buena iniciativa donde te puedes ganar esta camiseta 2020 conmemorativa que recuerda a Francis Zamora. Le mandamos entonces un saludo a toda la familia de La Granja, a toda la gente que colabora con esa olla común, esa rifa que se va a realizar para toda la gente. Y Alexis, tú me tenías un datito importante sobre una persona, en este caso también, valga la redundancia, importante de La Pintana, si nos puede comentar un poquito, que salió ayer en las redes sociales. Sí, el profe Rigoberto Villarroel, entrenador de La Pintana Unida, lamentablemente está ahí pasando por el coronavirus. Ahí está siendo atendido en el Padre Hurtado. Pude conversar muy breve con él y nada, le mandamos ahí un abrazo y una fuerza para que pueda superar este terrible virus que nos tiene a todos ahí muy, muy expectante, porque como decían, uno no puede salir tranquilo a la calle y los que lamentablemente tenemos que seguir trabajando, tenemos que tomar las precauciones. Así que un saludo a la gente de La Pintana, en especial mucha fuerza al profe Rigoberto. Así es, entonces saludo a toda la gente que está luchando contra esta pandemia, que se están haciendo distintas cosas y es importante que se está moviendo todo, así que vamos a apoyar a estas buenas causas. Mira, le mandamos aquí un saludo a César González Arriagada, que pone: saludos Pablito, gran labor la que realizas en el club y en la gestión de la dirigencia, un abrazo. Le mandamos un saludo a Fabi Ramos, que está siempre pendiente ahí a nosotros, le mandamos un gran saludo. Debe estar preparando ahí por el retorno del fútbol de Primera División, le manda saludo al poeta. Y reiteramos los saludos a Oriana Poblete y a la gente, recordarle hashtag yo quiero el anuario para ir participando por el anuario que sortearemos ahora al final del programa. Hay un pequeño saludo por interno. Hay una pregunta para el profe. Sobre el ex capitán de Curacaví que se fue para Quillones, la pregunta que le hacen a Pablo por interno. Que se vinieron 3 jugadores de Curacaví a jugar a Deportes Quillón. Tengo entendido que el capitán era Raúl Ceballos, sí, Raúl Ceballos, muy buen jugador y gran chico, gran persona. Él vino a probarse a Deportes Quillón, llegó de la nada. Y también llegó Marco Astudillo y Camilo Pérez, que eran 3 jugadores de Curacaví que están con nosotros. Bueno, Camilo lo trajimos directo y Marco con el Raúl llegaron a las pruebas jugadores. Fueron de los poquitos que se quedaron. Creo que se quedaron 3 y ellos fueron de los 2 o 3 que se quedaron. Y,
Y nada, bueno, muchachos, la pretemporada, hicieron una gran pretemporada y nada, tienen que pelearla, como les dije yo, tenemos un gran plantel, 20, 21 jugadores parejitos. Yo no sé si ustedes están al tanto del plantel de que están en Deportes Quillón o conocen algunos jugadores, pero tenemos jugadores de dilatada trayectoria en la categoría, algunos que venían de tercera A y algunos que rescatamos de segunda profesional. Nosotros tenemos un jugador que el año pasado jugó en Independiente, que es Matías Parada, que no sé si será el único jugador que en algún momento jugó en primera y en la U, ahí marcó un gol en el campeonato nacional. Entonces un chico que por X motivo hoy día está jugando en tercera B, le dimos el apoyo, lo ayudamos y nada, este año Matías quería hacer un gran campeonato, tenía otra oferta de tercera A, incluso de segunda, pero él optó por este proyecto, como muchos jugadores. Fabián Illanes igual, un jugador conocido en la categoría, que el año pasado estuvo en Concepción, que fue campeón con Pilmahue, y también tenía mucho ofrecimiento y confió en el profe John, y varios jugadores más que te podría nombrar. Reinaldo Oñate, que fue un gran jugador en el descendido Tomás Grey, que también lo quería mucho equipo, que fue el goleador, uno de los goleadores del Grupo Sur, y también se vino a jugar con nosotros. Jugadores de Rancagua Sur, Jonathan Riquelme, y varios más que yo te podría, no quiero dejar a nadie afuera. Orellana, que venía de Cabrero, y muchos jugadores, como le digo, el arquero Chimbarongo, Ignacio González, que fue gran figura en Chimbarongo en los últimos años, y también bueno, muy buenos jugadores, digo, Urrutia de Rancagua Sur, Ignacio de Pilmahue, el central, que venía de tercera A. Así que no, como les digo, muchachos, muy buenos jugadores. Rafael Olave, que también llegó de Pilmahue, acompañando al profe John. Así que muchos, muy buenos jugadores llegaron este año al plantel de Leandro Mendoza, también conocido en la categoría, que también tuvo el ascenso ese con Pilmahue en 2018. Así que un plantel rico, muy variado, y obviamente que este año, como les vuelvo a repetir, teníamos el sueño de poder buscar el ascenso. Así que eso, muchachos, yo agradecido también que me hayan invitado, y cortito saludar a Newell's Prime, que es uno de sus auspiciadores, que también tengo una reunión pendiente, íbamos juntos a juntarlo antes de que pasara esto, nos íbamos a juntar a ver algunas cosas, él es de Chillán y yo también, así que en algún momento cuando vuelva esto, a mí me interesaba que pudiéramos hacer merchandising con él para los dos clubes, así que en algún momento me voy a juntar con él. Y saludar a la familia, saludar a mi gente que siempre me está apoyando en estas locuras que yo tengo, porque uno deja bastante a la familia los fines de semana de lado, y nada, ellos me están viendo y como les digo, a toda la gente que me apoya, darle mi saludo, porque ser dirigente de fútbol, muchachos, es bastante complicado, es muy difícil. Así es complicada una labor, incluso, bueno, toda la gente que trabaja en el fútbol prácticamente le dedica mucho más tiempo a veces. La otra vez nos comentaba Ricardo el caso de que a veces él trataba mejor a los jugadores que a su hijo, pero es un mundo totalmente bonito cuando se trabaja de buena forma. Antes ya, porque se nos va acabando el programa, bueno, hubo... Antes entonces de pasar a lo de la reunión de ANFA, hay el ganador, si Alexis lo puede dar... Carlos Joaquín Berríos Ríos, el ganador. Así que ahí está. Ahí se lo vamos a enviar, ahí en forma interna se lo vamos a mandar. Ojalá que llegue más rápido que el de nuestra amiga Oriana. Sí, así que le mandamos un saludo a Carlos, gracias por participar, esperando que le llegue a su anuario. Alexis se va a contactar con él. Y bueno, ahora cortito comentar lo que fue un poco la reunión, dar repaso de ANFA, de los clubes, porque se tomaron medidas y hay algunas fechas, como decía Pablo Galdame en la semana pasada, fechas tentativas para lo que podría ser un retorno y entregar información a la gente de qué pasaría con el campeonato de tercera división B en este caso y cuáles son las medidas. Una de las primeras es que el campeonato se juegue a 4 meses comenzando en septiembre. Yo diría que es a 5 meses sumándole el mes de agosto, donde debería ser todo de entrenamiento, donde los clubes deberían comenzar a tener ya la vuelta a la cancha, con balón, como comentaba Pablo, que mínimo deberían tener un mes de trabajo previo a la competición. Este campeonato de 4 meses sería obviamente de septiembre a diciembre. Se descarta la posibilidad de jugar en enero y febrero para que no interrumpa el campeonato 2021,
Y todo esto va a estar sujeto a las, no quieren trabajar, a las medidas que se tomen en el gobierno, obviamente, y lo que pase de aquí a la fecha. Para hacer este campeonato más corto, se subdividirían la zona sur y la zona norte, se haría ahí una reducción de cómo se van a jugar los equipos, obviamente serán menos partidos. Otra de las medidas sería, por parte de la ANFA, gestionar la entrega de unos termómetros electrónicos para cada equipo, con un protocolo obviamente previo para los entrenamientos, para los partidos, donde tiene que ir cada jugador registrado de si está con COVID, de si tuvo, de cuáles son sus temperaturas, de un registro diario, de un encargado de salud por cada equipo. Otras las medidas, incluso era hoy un aporte económico a través de una gift card quizás para cada equipo, y bueno, me imagino cada equipo va a ir tomando sus medidas, así que ya hay un poquito, por así decirlo, de humo blanco en cuanto son las fechas. De no poder jugarse de esta forma en septiembre, si se retrasa mucho, al parecer no tendríamos campeonato, porque no quieren los dirigentes que se interrumpa el del 2021. Sí quieren que se juegue el del 2020, pero que este no interfiera en el del 2021. Habrían por ahí muchos clubes que están, obviamente, todos, la gran mayoría quiere jugar y estarían dispuestos, y hay otros que les complica un poquito el tema económico, así que iremos más adelante informando. Tenemos una reunión pendiente para traer acá, entre comillas, al set virtual a don Martino, a don Gerardo, para ir comentando esto. No sé si rapidito, Pablo, nos puedes hacer un resumen de lo que tú tenías sabido de esta reunión. Sí, muy parecido, Mauro, a lo que tú comentas, que la idea de ANFA Nacional es jugar, eso ya lo dejaron súper claro, y la mayoría de los clubes también quiere jugar de septiembre a diciembre, sería un campeonato de 4 meses, que haría por grupo, también se reduce los grupos, así que en el caso nuestro, en el grupo sur, se dice que jugaríamos en grupo de a 6, y ahí saldría el mejor o los dos mejores, que todavía eso no está claro, pero están buscando la modalidad de poder buscar la mejor fórmula para que el campeonato se haga en 4 meses, y tengo entendido que lamentablemente los clubes que no están aptos o no puedan, por X motivo económico o por mil motivos que yo entiendo también que no puedan jugar, van a congelar y van a guardarle el cupo para el 2021. Así que eso también tengo entendido. Así que nada, pues, ojalá que principalmente bajen los infectados, que esto se vaya de una vez por todas, muchachos, porque ha sido largo. O sea, yo creo que para todos ha sido muy tedioso, muy estresante, y me imagino para los jugadores están acostumbrados a entrenar, los jugadores están acostumbrados al ritmo de jugar el fin de semana, y yo los veo tristes a muchos, complicados, y nosotros igual, los dirigentes, estamos también con esa falta de fútbol los fines de semana, de ver ganar o perder a tu equipo, empatar y tener la adrenalina de poder estar los fines de semana. Así que eso, muchachos, lo que les puedo informar, y nada, esperar, como les digo, que vuelva la actividad, que para todos, para ustedes, que están creciendo como programa, también sería lindo hoy día estar hablando de fútbol, de lo que fueron los resultados, de qué equipo va puntero, de quiénes son los goleadores del campeonato, y no estar hablando de esto. Entonces, y aparte felicitar a los muchachos por su labor, los veo como hoy día con muchos auspiciadores, así que eso también habla bien de su programa, de ustedes, que están haciéndolo bien, y espero que se sumen muchos más auspiciadores a su programa, porque creo que es un muy buen programa, me gusta esta modalidad de no estar con mucha gente, de poder expresarse individual de lo que es el club, porque por ahí hay, va a otros programas donde hay 4 o 5 invitados y habláis un minuto. Entonces, en ese sentido, me gusta el sistema de ustedes, lo sigo semana a semana, y bueno, Mauro sabe que siempre le pongo las publicaciones ahí, me gusta, así que lo voy a seguir haciendo. Así que nada, agradecido de la invitación, agradecido de poder hablar de un club como Deportes Quillón, que esperemos que el día de mañana sea grande. Hoy día somos un club súper humilde, muy chiquitito, que está muy nuevo, que está recién empezando, pero que tenemos la arma y tenemos las condiciones y la gente, sobre todo la gente, que somos, como le dije, gente muy esforzada, somos poquitos dirigentes, pero como dice el dicho, poquitos, pero bueno. Se agradece, Pablo, tu consideración para con nosotros. Gracias por la información que nos das, que nos diste, la disposición de estar el día de hoy. Acá te dejo el último saludo, el profe Gonzalo Tanino, que fue el entrenador de Escuela de Fútbol Macul. Gran invitado, Pablo Soto. Te manda ahí unos aplausos, un saludo. Salud, y el actual para él.
el actual DT de Colegio Deportes Quillón, John Bustamante. Pablo, grande gran gerente y gran persona. Así que le mandamos un saludo al profe John. Lo estuvimos analizando en ataque directo, incluso cuando fue campeón contra el Conce. Hablamos ahí de su arma letal, la táctica fija. Así que le mandamos un gran saludo. Nos quedamos con ganas de ver a este plantel de Quillón 2020. Esperamos poder hacerlo. Así que bueno, ya nos vamos despidiendo. José Ángel, ha sido un agrado tenerte el día de hoy con nosotros. No me escucha, se quedó muchas pegado. Gracias, Mauro, ahora muchas sí. Gracias a nuestro invitado Pablo, que ojalá tengan una... ¿Ah? ¿Perdón? No, ahora sí, que estábamos desfasados. Agradecer a todos. Solo una notita al margen. Una pregunta cortita antes de seguir. Pablo, disculpe. Que lo molesté con una pregunta para terminar. ¿A usted le incomodaría el torneo hasta febrero? Es que a nosotros no, es que yo hablo por nosotros. Yo sé que muchos clubes están muy complicados económicamente, muy complicados porque tienen recaudos de la municipalidad, aportes municipales, auspiciadores, y llegan mucha más gente que nosotros al estadio. Entonces ellos tienen un presupuesto que obviamente... jugar sin público y tener gastos como son los kits para el tema del coronavirus es complejo, pero en el caso nuestro nosotros el estadio y nuestro complejo es propio, entonces nosotros lo podemos ocupar cuando queramos, no tenemos ningún problema, no tenemos que pedir permiso municipal, y yo sé que la mayoría de los equipos de tercera, los estadios donde entrenan son municipales, entonces eso lo complica porque hoy día si tú vas a pedir un estadio nadie te va a pasar a un estadio para entrenar, entonces municipal, entonces en el caso nuestro, por eso los equipos que tú ves entrenando, Huachipato y los equipos que empezaron a entrenar, la U de Conce, tienen sus complejos propios y no tienen que pedirle permiso a ningún municipal para poder ocuparlo. Así que en ese sentido nosotros, en el caso nuestro, no tendríamos problemas si el campeonato va hasta febrero, pero obviamente que también estamos a la mano de los otros clubes, tampoco nos vamos a distanciar de ellos, y la idea es que todos estemos mancomunados viendo el tema del campeonato, que sea con que queden todos contentos, que también los clubes que son más humildes en este caso también tengan derecho y nosotros no queremos pisotear a nadie, así que en ese sentido hay que ser justo con todos. Todo dirigente hace un esfuerzo, todo dirigente en tercera es añeque, como se dice el fútbol, y en el caso nuestro igual, independiente nosotros tengamos un sostenedor en el colegio, igual hay que trabajar, igual hay que llevar esto a cabo, y como te vuelvo a repetir, nosotros no tendríamos problemas, pero también hay que pedirle la opinión a los demás. Y cortito, lo último, los saludo a mi familia, sé que por ahí que están viendo, en Medio Oriente están viendo el programa, así que también envío un saludo grande a un jugador que está jugando allá, que es amigo mío, que es muy amigo mío, que es Luciano Vázquez, que está jugando allá, y que se quedó, que creo que son como las 3 de la mañana ya, y se quedó viendo el programa porque me mandó un mensaje. Así que, nada, tengo muchos amigos en el fútbol, gente buena, espero que también ustedes hayan dado cuenta que uno trata de ser honesto en la vida y no ando escondido, todo lo contrario, le doy la cara a todo el mundo porque uno trata siempre de orar bien, de a los jugadores no engañarlos, Mauro lo sabe, él me conoce y sabe cómo me manejo, y si yo digo que es 10-10 y si digo que es blanco, entonces nunca voy a andar con términos medios. Así es, agradecemos toda esa sinceridad que nos trajo el día del programa. Así es, como dice Poeta, las cosas buenas son recompensadas. Mauro, sí, para terminar cortito la despedida, como nos decía nuestro invitado, él no tiene mayores problemas ahí, algunos clubes que sí, como también lo señaló. La mayoría no tenía problemas para jugar hasta febrero, así que puntito a favor para ANFA, que escuchó las voces de algunos clubes de no hacer el campeonato hasta febrero. Eso es un punto a favor, no siguiendo las prácticas draconianas que suelen hacer de imponer, porque dicen que ellos saben las reglas del juego y se imponen solamente. Y el punto negativo de todo esto, porque tiene que haber un punto negativo lamentablemente, es porque están acostumbrados a tener vacaciones de enero a abril, así que no sé
No se confundan, es por eso. Es porque a alguien se le ocurrió y como están acostumbrados, no es que choquen los torneos, el torneo empieza en abril. Es porque están acostumbrados a flojear de enero a marzo, más o menos, y aunque ahora lo han hecho casi la mitad del año, no importa, hay que seguir igual, no hay que perder el ritmo. Solo eso, muchas gracias. Gracias, poeta, y el Julio César de la Tercera División. Alexis, muchas gracias también por estar el día de hoy con nosotros. Gracias, quería agregar unos datitos. Poeta, le va a seguir los pasos a Bombalé, parece que cómo va, poeta. Gracias, es un buen mentor. Ahora sí, Alexis, ¿cuáles son los últimos datitos que nos tienes? Bueno, de la reunión pasada que tuvo ANFA con los equipos la semana pasada, solamente faltó un equipo que no se conectó vía Zoom, así que ahí lo vamos a dejar tarea pendiente. Y lo otro, en la tercera, solo faltaría inscribir sus jugadores Rancagua Sur por un tema ahí de la visión del club. Y en la tercera vez, faltan solamente 4 equipos que inscriban a sus jugadores. Vamos a estar atentos a toda esa información. Entonces le terminamos mandando un saludo a C.L. Moore. Dice aquí se debería jugar una Copa de Transición. A Andrea Paulina Parra, Vaso, Pablo Soto, gran persona. Y a Carlos, quien se ganó el anuario, le mandamos un gran abrazo. Saludos a toda la gente que comentó, que estuvo partícipe el día de hoy. Le agradecemos la sintonía. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. A toda la gente que nos vio nacional e internacional. Un gran abrazo. ¿Cómo estuvo a todos el rating, Mauro? ¿Cómo estuvo el rating, Mauro? Que yo no veo nada. Nos fue bastante, bastante bien, así que agradecemos con su publicación, toda la gente que nos vio, les mandamos un gran abrazo, cuídense por favor y quédense en sus casas. Nos vemos. Chao, muchachos. Cuídense de todo, que estén bien. Saludos a la familia, mi familia que siempre está al lado conmigo.